think the dad is the one with the Yankee jersey on. I think. Yeah. And someone said that's the mom. I don't know. I'm not sure if that's the mom.
que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, así también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. En el día del bautismo, Lisandro fue vestido de Cristo. Que en el día del retorno a Cristo sea revestido de gloria.
vamos a esperar en silencio un minuto. We're going to wait in silence for just a moment as our police officers invite the people who are waiting to enter the church. Juan Carlos, I invite you can continue. Sentamos un momento. We sit down for one moment. My dear brothers and sisters, above all, queridísima Leandra, Lesandro, hermanos, amigos, todos. We welcome you to Our Lady of Mount Carmel. I thank Father David Guzman, who will be presiding, and Bishop Jerry Walsh, who is here representing Cardinal Dolan today. We welcome our public officials, representatives, our police officers. We welcome in a special way the explorers to this church as a sign of your love for Junior. In a moment, we're going to begin a funeral mass. The purpose of the funeral mass is very simple, to pray for the soul of Junior. Así como Leandra me ha dicho, la primera vez que hablamos después de la muerte, lo único que quiero para Junior es la paz. Lo único que quiero para él es la paz del alma. And that's what we will be doing. We will be praying for him. At the same time, we come together as a community, and we'll speak of this at the end, as a community to say no to the violence, to the gang life, and to all evil that is at the root of the death, the innocent death of Junior Guzman-Feliz. Dear brothers and sisters, we will seek justice, but for a moment now, we are quiet in the hands of God and in God's house. Después viene la justicia. Pero por ahora rezamos y encomendamos el alma de este joven que no murió sin causa, sino la causa será la paz que trae a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Ahora que todos están sentados, comenzaremos esta Santa Misa, la oración más profunda que conocemos, pidiendo que Dios invite al alma de Junior Guzman Feliz a su eterno reino. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son Jesus died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant, Junior Lesandro Guzman Feliz, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through Jesus Christ. We ask this through Jesus, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Please be seated. Lectura del apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declaró justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastrarán continuamente a la muerte, nos tratarán como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Cristo, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo vamos todos a cantar. Tú, Señor, eres mi auxilio. Tú, Señor, eres mi auxilio. Todos. Tú, Señor, eres mi auxilio. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Tú, Señor, eres mi auxilio. Tú, Señor, eres mi auxilio. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Señor, eres mi auxilio. Tú, Señor, eres mi auxilio. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Tú, Señor, de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Tú, Señor, eres mi auxilio. Tú, Señor, eres mi This is time. Alleluia, alleluia.
resurrection and the life, says the Lord. Whoever believes in me will live forever. Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would never have died. Even now, I am sure that God will give you whatever you ask of him. Your brother will rise again. Jesus answered her. I know he will rise again, Martha replied, in the resurrection on the last day. But Jesus said to her, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Good morning, everybody. Uh-oh, the battery of this community is low, and I understand. Good morning, everybody. Antes de compartir esta palabra del Señor, los invito a hacer un momento en silencio, 15 segundos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué nos dice el Señor hoy a todos. Ante este dolor que nos embarga, el Señor nos quiere decir algo. Hay que orar al Espíritu para entender qué nos pide a cada uno el Señor hoy. I invite you to pray 15 seconds in silence to the Holy Spirit for understanding, to understand what God wants us to understand today and to do. This event, tragic, is also God speaking to us. Let us pray. We are gathered here in shock, sadness, and pain. A cloud of sadness covers our hearts, not only Lisandro's family, but our hearts, our community, New York, the whole humanity. Because whenever somebody dies tragically, there is a wound in this humanity, and God's project is damaged. Hoy, una sombra de tristeza, estos días, una sombra de tristeza nos cubre a todos, no solamente a ustedes, la familia Leandro, sino al Bronx, a la ciudad de Nueva York y al mundo entero. Una muerte tan trágica como esta es una herida en la raza humana y es un daño en el proyecto de Dios. Nos preguntamos, empezando por la mamá, el papá, los hermanos, la familia,
Nosotros nos preguntamos, ante esta tragedia y este dolor tan profundo, ¿de dónde nos vendrá el auxilio? ¿Quién nos puede ayudar a salir de esta angustia y de esta herida causada por esta muerte? Y nos preguntamos, ¿cómo evitar otra tragedia como estas? Hermanos, ante esta oscuridad y esta sombra y dolor, la palabra de Dios brilla y nos da una luz. Qué bueno que estar aquí para escuchar al Señor que nos ilumina en estos momentos. Lisandro lives and lives forever because Jesus died and rose again. La palabra del Señor nos recuerda hoy que así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera, los que creemos en Él y los que fueron bautizados como Lisandro vivirán con el Señor eternamente. Creer esto, esta palabra, nos llena de esperanza y de gozo. We believe that death does not have the last word. That's what we Christians believe. We believe that the last word belongs to God, who created us and who is our destiny, to whom we will return. That is the last stop of our lives. Our journey doesn't end here. In death, there is something else, which is the house of our Father in heaven. La muerte de Leandro no es el final, hermanos. Jesús nos enseñó que la muerte no tiene la última palabra, ni la violencia, ni el odio, ni la venganza. Se equivocan grandemente los que creen que la muerte acaba con todo, o que la muerte o el asesinato de alguien acaba con la vida que Dios nos dio. No lo promete el Señor, que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. De una manera especial, animo a Leandra, a Lisandro, toda la familia, a pedirle al Señor hoy que esta palabra entre más en sus corazones, que se unan más al Señor para que esta palabra se vuelva un poder, se vuelva consuelo en estos momentos. Lisandro Jr. fue un regalo que el Señor les dio a ustedes y a nosotros. Pero hey, es un regalo que no es nuestro. La vida nuestra y la de nuestros seres queridos es un préstamo. El Señor nos da la vida para que la administremos, pero no tenemos posesión de nadie. Somos del Señor. En la vida y en la muerte pertenecemos al Señor. Todo lo que recibimos, estamos llamados a devolvérselo al Señor con gratitud. Sí, especialmente los padres, Leandra y Lisandro, y hermanos. Los invito a decirle al Señor hoy, gracias Señor por el regalo de Lisandro. Por sus 15 años, hubiéramos querido tenerlo 80 o 100. Pero al mismo tiempo, decirle al Señor, te lo entrego. Es tuyo, ha sido tuyo, tú me lo prestaste. Llegó el momento, aunque trágicamente, de decirle al Señor, gracias por este regalo de Lisandro, te lo entrego. Es muy importante, hermanos, entregar, soltar, let it go, nothing is ours. Remember that today, nothing. Cuidamos a nuestros seres queridos
Cuidamos nuestra vida y nuestra salud. Cuidamos las cosas, pero sabemos que no son nuestras. Están allí para compartirlas, disfrutarlas y cuidarlas y amarlas. Llegará el momento en que hay que soltar, dejar ir. Esta herida de perder un ser querido, los que hemos perdido seres queridos y los que han perdido un ser querido trágicamente como hoy, es una herida profunda. Nada puede llenar esta herida. Tenemos que aprender a caminar con ella hasta la muerte, y más los papás. Nos preguntamos, ¿qué nos puede ayudar a caminar en esta vida con esta herida tan profunda? ¿Cómo hacer para que esta herida no nos vuelva locos, no nos deprima, no vivamos en la angustia y el sinsentido? What can sustain us and heal this terrible wound of losing Lisandro? Well, we know the answer. Yes, we do. Today, in the second reading, Jesus through Paul is saying this, that the power of God's love is so powerful that that is what helps us to sustain, to walk through this journey of life in the middle of pain and tragedies. It's God's love. Listen to this. Dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, no, en todos saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Sí, hermanos, los invito a buscar el amor de Jesús. Es lo único que nos puede sostener en esta vida. Es lo único que nos sostiene y nos fortalece y nos consuela. Es el amor del Señor el que nos ayuda a ser vencedores. Es por el amor de Dios que decimos hoy, sí a la justicia, buscamos la justicia, como decía el padre Jonathan al comienzo. Queremos justicia, está tomando su curso, pero por el amor de Dios que nos tiene, decimos no a la revancha, no a la venganza. Es el amor de Dios, hermanos, el que hace que podamos incluso perdonar y orar por los verdugos de Lisandro. ¿Imposible? No, no es imposible para los que tenemos el amor del Señor en el corazón. Aprendemos de aquel que colgado en la cruz, con los sufrimientos más atroces, perseguido y herido, desde la cruz, Jesús de Nazaret fue capaz de orar al Padre y decir, perdónale, Señor, porque no saben el daño que han hecho. Fue capaz de orar por sus verdugos. No podemos dejar, hermanos, que el odio y el dolor invadan nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que hacer y aprender de Jesús a orar. Ya, oremos hoy por los verdugos de Lisandro. Pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza para hacerlo y salir de la espiral de la violencia o de la venganza o del odio. Perdonemos a aquellos
que no fueron capaces de hacer más. Pudiendo prevenir, no lo hicieron. Los invito, hermanos, hoy, especialmente a todos, cristianos y no cristianos, amigos de la familia, vecinos, los invito a pensar lo siguiente, ya para terminar. Today, again and again, we have gone through so many tragedies in this country and in the Bronx. And again today, in the name of Jesus, I invite you to renew your commitment. It's a commitment as human beings and as Christians to protect the life of our people, to be on the watch all the time, to prevent another tragedy. It is possible, brothers and sisters, to prevent it. We have friends, social media. We know what is going on with our friends, with our relatives, with the young people. Young people who are here, take courage. Commit yourself. Watch out. Protect your life. Help others to live. As we say in New York, let's take that slogan again, that commitment, which says, if you see something, say something, and do something. Don't just take the video. Do something. Hermanos, los invito a todos a renovar nuestro compromiso de cuidarnos, de comprometernos a prevenir. Muchas de estas tragedias se pueden prevenir. Tenemos amigos, oh jóvenes, tú tienes amigos. En the social media, tú sabes qué está pasando, qué se dice. Como decimos en Nueva York, si sabes algo que puede prevenir la pérdida de un ser querido o de un vecino, si sabes algo, di algo, haz algo, y no solamente uses tu teléfono. Somos hermanos, los seres humanos, tenemos una obligación, a duty, to take care of our brothers and neighbors and everybody. A veces somos egoístas, ni nos enteramos quién vive al lado. No, hermanos, Dios nos creó para que seamos instrumentos de Él en este mundo y contribuyamos a construir este mundo en paz, en la justicia y en el amor. Somos instrumentos. Se está aquí para eso en este mundo, para promover la vida en todos los momentos, desde la concepción hasta el final. Es tu misión, es la mía. Haz algo. Los que somos cristianos o nos consideramos hijos de Dios, sabemos esto muy bien, que somos enviados por el Señor a construir su reino desde ahora. Hay una oración con la que quiero terminar y que quiero que hagamos todos, donde hoy le digamos al Señor que nos comprometemos a ser instrumentos de justicia y de paz. No basta esta presencia, la cual la familia agradece. Es importante seguir trabajando si queremos que la memoria de Lesandro Jr. permanezca y siga viva. Hagámoslo después de esta celebración, comprometiéndonos a ser instrumentos del Señor. Los invito, los que quieran, a cerrar sus ojos y van a hacer conmigo esta oración, con mucha fe, ante el Señor que está aquí y nos conoce. Van a repetir después de mí con fe. Una oración famosa, adjudicada a San Francisco de Asís, qué mejor momento
para orar juntos y comprometernos con ello que hoy digamos juntos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, yo ponga perdón. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya desaliento, yo ponga esperanza. Donde haya sombras, yo sea luz. Y donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Oh divino maestro, que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. With faith and hope in eternal life, let us pray for our brother Lesandro, who has died. Let us also pray for the church, for peace in the world, and for ourselves. A las siguientes peticiones respondemos: Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. Dios de la vida y la esperanza. For the Church of God, that in the midst of her early journey, she may announce the hope of the eternal kingdom to all people, we pray to the Lord. Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. Por las víctimas de la guerra, de la violencia y la injusticia, para que nuestra solidaridad y apoyo les ayude a levantarse y seguir caminando, oremos al Señor. Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. Por el joven Lesandro, para que la luz de Cristo brille para él eternamente, oremos al Señor. Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. For the parents and family members of Lesandro, may they find consolation in God our Savior and permanent support from us, their friends and neighbors, we pray to the Lord. Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. We pray for each one of us who are still pilgrims in this world so that we can continue being instruments of peace and justice and life wherever we live and work, we pray to the Lord. Dios de la vida y la esperanza, escúchanos. God our Father, the source of our lives, hear these prayers and the ones in our hearts through Christ our Lord. Amen. We may be seated now as the gifts are presented to the altar. Ave Maria.
of the Lord be with you in your hearts and families, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Blessed are you, Lord God, for creation. Through goodness we have this wine to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the drink of life. Please stand. Let us pray. As we humbly present to these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant, Junior, we beseech your mercy that he who did not doubt your Son to be a loving Savior may find in him a merciful judge. We ask this through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, hermanos, es justo y necesario darle gracias al Señor siempre y en todo lugar. Porque si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia, Señor, y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de Cristo fuimos redimidos. Por eso, con alegría, nos unimos a los ángeles y a los arcángeles en el cielo, cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Nos ponemos de rodillas, por favor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracia lo partió, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, con alegría creemos que aquí está el Señor Jesús con nosotros. Proclamemos el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, and Timothy, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Junior, Lesandro Guzman-Feliz, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Nos ponemos de pie. We are one family, and we pray as Jesus taught us, saying, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente de ser violentos y de la venganza. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. And may the peace of the Lord Jesus be with you all. And with your spirit. And now let us offer each other the sign of peace. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado. Hermanos y hermanas, creemos con todo el corazón que este es Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras vidas para la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar. Para la distribución de la Eucaristía, todos los que están dispuestos a recibir pueden acercarse a la comunión. Si no están recibiendo y quieren una bendición, nada más les invitamos a poner los brazos así cruzados y los sacerdotes, la hermana, les van a dar una bendición. Okay. También vamos a llevar la Santa Comunión allí al balcón. Okay. Entonces no tienen que bajar, también habrá alguien atrás.
tú seguirás aquí. Como todos los días en medio de nosotros, tú seguirás aquí. Heredamos tu risa porque fuiste alegría, valor y fortaleza al luchar por la vida. Y es tan difícil cantar, pero te canto porque tú sigues aquí, no te has marchado, pasaste por la vida siempre amando, y tu legado de amor lo continuamos. Y es tan difícil cantar, pero te canto, porque en el cielo de Dios estás gozando, será tu fe ejemplo en nuestras vidas, porque la gente como tú jamás se olvida, porque cada rincón dejaste tu recuerdo maravilloso, ejemplo de justicia y amor. Heredamos tu risa porque fuiste alegría, valor y fortaleza a luchar por la vida. Y es tan difícil cantar, pero te canto porque tú sigues aquí, no te has marchado, pasaste por la vida siempre amando, y tu legado de amor lo continuamos. Y es tan difícil cantar, pero te canto, porque en el cielo de Dios estás gozando, será tu fe ejemplo en nuestras vidas, porque la gente como tú jamás se olvida. Se olvida. Descansa en paz.
Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our brother Lesandro Guzman-Feliz may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns with you forever and ever. Please be seated. In a few moments, Bishop Walsh will do the final commendation on behalf of Cardinal Timothy Dolan. But we need to say a few words before. There has been so much passion in this neighborhood for the good over these last days. In the midst of all the tears, there is passion right now to do good. And that passion is, on the one hand, to seek justice for Junior. And as Father David said, it's on its way. But there's passion, too, to make sure that this never happens again. So this Sunday evening, here in this church, at 6 o'clock p.m., we invite you all to come back, especially our young people, to make a decision that we will do something. What does that look like? It's two things. Number one, making sure that our neighborhoods are safe for those who are the good kids, the good young people, and there are so many of them. But secondly, it means making sure that the hearts and the minds of our young people are filled with purpose and filled with love, saying no to violence, which is just a fake substitute for purpose and meaning. Entonces, este domingo, a las 6 p.m, aquí en esta iglesia, el domingo primero de julio, a las 6 p.m, nos vamos a reunir aquí, dirigido por los mismos jóvenes, y vamos a decir que aquí no para la cosa, sino vamos a buscar la justicia por un lado, y por el otro lado vamos a buscar medios de paz, de serenidad, de propósito, de significado en la vida de nuestros jóvenes, para que no sean atraídos por la violencia, por la membresía en una pandilla o cualquier grupo de violencia. Mis queridos hermanos, hermanas, inviten a sus amigos, jóvenes, estaremos aquí el primero de julio, el domingo, este domingo, a las 6 p.m. Amén. Amén. I invite now Bishop Jerry Walsh to come and to lead us in the final commendation for Lesandro. For a moment, on behalf of Cardinal Dolan, I offer to the family of Junior his sympathy, his prayers, not only today, but for the future. And I would also like to say, as Father has said and Father before said in the homily, it's wonderful to see so many young people here. Por favor, siga las cosas grandes que están haciendo. Cuando ustedes pueden ver algo mal, diga algo, haga algo. Muchísimas gracias por lo que han hecho hasta hoy, pero por favor, siga su buen trabajo en el futuro. Now we pray for Junior. Our brother Junior has gone to his rest in the peace of Christ. With faith and hope in eternal life, we commend him to the loving mercy of our Father and assist him with our prayers. He became God's son through baptism and was often fed at the Lord's table. May the Lord now welcome him to his table in heaven, and with all the saints may he inherit the promise of eternal rest. Oremos también al Señor con nosotros, ahora tristes y afligidos, para que podamos con nuestro hermano, Junior, salir al encuentro de Cristo, cuando él que es nuestra vida, aparezca en la gloria. In el paradiso, de tu
cante angeli in etuo adventum suscipiante martires et perducante in civitatem sancta Father, into your hands we commend our brother. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day and live with Christ forever. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, para que las puertas del paraíso se abran a tu siervo Junior y nosotros que permanecemos en este mundo, dignate consolarnos en la fe. Hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo, y si podamos estar siempre en el Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que su alma descanse en la paz de Dios. Amén. Que las almas de todos los cielos descansen en paz, te lo pedimos por Jesucristo. Y te damos gracias una vez más por las cosas grandes que en el infierno, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amen. And now let us take our brother to his place of rest. We now invite everybody who is not immediate family members or family members here in the front, we invite all of you to head out and to wait for the family in front of the church. All of those, todos los que no son familia, les invitamos a salir y esperar a la familia y al cuerpo de Junior en frente de la iglesia. Thank you.
tan bello aquí, nunca hay más.